Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa, segundo bloque de esta edición día lunes, y como pueden ver tenemos invitados especiales y nos metemos en el ámbito de la política, Vanessa. Sí, la verdad que uno dice, bueno, recién estamos arrancando el 2022, las sí. elecciones son en el 2023, pero ya el abanico se abre y sí. las fichas se empiezan a mover. Algunos empiezan a querer jugar, empiezan a mostrar sus intenciones, pese a, como bien decías, falta todavía un año, sin embargo, algunos ya quieren ser, así es. Y por eso nos está acompañando Alfredo Aciar. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. ¿Qué tal? Él es hachallero, funcionario del gobierno de Mendoza. Sí, y así es. Precandidato a intendente de Hachal, ¿ya? Sí, ya, así es, así es. Quise tomar con tiempo el tema porque es un gran desafío. Vos sabés que Hachal está conducido ya hace 16 años por el mismo, vamos a decir, el mismo color político. Sí. Han ido cambiando los nombres, pero son exactamente los mismos. Por lo tanto, bueno, tienen toda una estructura, un ejercicio. Entonces yo que, en todo caso, estoy haciendo las primeras armas allá. Uh-huh. Entonces, bueno, dije, voy a arrancar ahora este año para bueno, poder de alguna manera instalar mi pensamiento, mis propuestas, mis ideas, porque básicamente creo que lo que está faltando justamente es eso, ¿no? Fundamentalmente yo lo veo a Hachal sin ningún tipo de proyecto de desarrollo económico local. Lo veo que todo lo que se hace es nada, arreglemos la plaza, pongamos un semáforo más, un semáforo menos, pero no se hace nada pensando en el futuro, pensando en el empleo de los hachalleros, que vos sabés muy bien que nosotros sufrimos un problema de emigración todo el tiempo. Exacto. Porque justamente la economía no genera la cantidad de puestos de trabajo necesarios y suficientes como para contener uh-huh. a los hachalleros. Y bueno, y que en todo caso el que se vaya, se vaya por propia voluntad, uh-huh. porque quiere irse a otro lugar o por lo que sea. Claro. Pero no por obligación, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que de cada familia hachallera, si tiene más de 3 hijos, ese tercer hijo y los que vienen después están condenados a tener que emigrar. Por supuesto que estoy hablando de un número promedio, pero es ahora, por ejemplo, lo sufrimos a nivel nacional, o se habla de que, bueno, mucha gente se está yendo del país y, bueno, y se sufre eso. Nosotros lo sufrimos, bueno, de toda sí, la vida. Así que para nosotros eso no es algo nuevo. Entonces, y ni siquiera, Alfredo, la minería supo cubrir ese bache de falta de trabajo, de oportunidades en el departamento, no se supo aprovechar. Bueno, justamente, la minería ha generado un importante flujo de recursos uh-huh. que recibe el municipio de Hachal, como también, por supuesto, lo hace la provincia de San Juan. Pero ese flujo de recursos no ha sido, puesto en solucionar los problemas, de infraestructura económica que Hachal adolece para poder ponerse en carrera y poder decir de alguna manera o generar de alguna manera nuevas alternativas. Vanessa, la ruta 40 cada vez que llueve se corta, y eso es un problema de toda la vida. Sí, y ha costado varias vidas también, ¿no? Bueno, ni hablemos de eso, sí. Tengo amigos personales que han sufrido ese drama. El gas o energía barata para que se desarrolle alguna industria, agroindustria, vos sabés que allá tenemos membrillo, los tomates, en fin, ¿se puede generar algo? No tenemos eso. No tenemos básicamente lo que voy a decir, el turismo, algo que se desarrolla en el mundo. Bueno, nosotros en Mendoza yo trabajo y vivo, bueno, es fenomenal el crecimiento que ha tenido el turismo en los últimos tiempos, últimos 20 años, por poner un número. Nosotros en Hachal ni siquiera tenemos un producto turístico para comercializar
a, no te digo a, ni siquiera acá a la gente de Gran San Juan, ¿no? Y si, bueno, me pongo a hablar, viste, son, eso es un sinnúmero de cosas que voy a decir, che, me, la minería generó recursos, sí, los hizo, generó empleos, sí, pocos, ¿no? Pocos, no alcanzan para compensar. Pero yo básicamente lo que veo es que el gobierno fundamentalmente no ha tenido o no ha querido o no ha podido, no sé, generar lo que digo yo, una infraestructura económica o las políticas necesarias y suficientes, claro, para poder plantearnos una política un poquito más agresiva desde el punto de vista de desarrollo. Y por eso, a ver, yo llevo ya un montón de años trabajando no solo en Mendoza, he trabajado en otros lugares también, y he adquirido un cúmulo de conocimientos, experiencias, cosas que he realizado con equipos, por supuesto, porque las he, me ha tocado liderarlas, muchas de ellas, y bueno, ya he llegado ya a una edad en mi vida que digo, yo tengo que devolver algo de lo que me dio mi tierra, que es Hacha, la que amo, profundamente, como todos hachalleros, somos muy, muy identitarios. La identidad hachallera está, corre por nuestras venas, tocan el vallecito de Huaco y nos paramos como si fuera el himno. Esas cosas que nosotros tenemos, yo las tengo, siempre las he tenido, y a donde yo voy, digo, soy hachallero. Entonces digo, ya está, yo ya cumplí, en todo caso, esa misión en otros lugares, me pude nutrir de muchas experiencias, de muchos conocimientos, y ahora me queda devolvérselo a mi pueblo, obviamente, si es que los hachalleros y las hachalleras me acompañan, obviamente, con su voto, ¿no? Porque esto es pueblo soberano. Y Alfredo, ¿qué te dice el hachallero que con el cual vos podés hablar, el hachallero que emigró de ese departamento? ¿Qué te dice para poder recuperar eso que vos te estás comentando? Bueno, en primer lugar se empatizan, obviamente, porque todos de alguna manera quisieran volver a su tierra a vivir, o a, no te digo todos, pero una gran mayoría, ¿sí? Y entonces dice, bueno, che, qué bien, vos dejás, así lo dice, decía esta mañana un periodista allá, dejás tu zona de confort en Mendoza para venir a rabiar, así dijo, a rabiar con nosotros los hachalleros. Y digo, no, primero que yo no estoy en ninguna zona de confort. Claro. Y segundo que me parece que es lo que corresponde, por lo menos para mí, mi voluntad, mi querer, mi ser. Y así que bueno, en general todos los hachalleros que están fuera se han mostrado de alguna manera colaborativos y positivos en esto, decir, bueno, qué bien, Alfredito, voy a dar, toda la gente me dice Alfredito, ya tengo casi 50 años, el Alfredito hacia, bueno, qué bien que hayas tomado esta decisión. Gente de España, he recibido llamados de, bueno, muchos lugares, que gente... Y este fin de semana, Alfredo, ya has estado de lleno, haciendo campaña. Sí, sí. Como precandidato, ¿qué has estado haciendo? Contanos. Es muy raro, pero sí, digamos, tanto tiempo anticipado, pero bueno, yo tengo que, me he puesto esos deberes de decir, bueno, voy desde atrás y tengo que poner mucho empeño y mucho trabajo con el equipo que me acompaña. Por ahí hablo mucho de mí, pero hay un equipo que me acompaña con todo esto. Y bueno, hemos andado por las zonas rurales de Hachal, ¿no? Que básicamente la que es la parte de Niquivil, la parte de San Roque, hemos estado en San Isidro, en la zona norte, que es Las Pampas, como decimos nosotros allá, haciendo visitas a algunas familias de productores, a algunos clubes deportivos, de fútbol, entre otros. Actores, también hemos hecho prensa en algunas radios, muchas reuniones con gente presentándome para buscar adhesiones, ¿no? Básicamente, y bueno, y poder expresar estas ideas, ¿no? Que ustedes me han dado acá también el espacio, ¿no? Muy conforme. Vos sos radical, porque bueno, estás cercano a Alfredo Cornejo, a Suárez, pero también el radicalismo en San Juan, como en todo el país, forma parte de un frente, ¿no? Y
y ese frente sí, sí, es amplio y está la posibilidad de que surjan otros candidatos. Absolutamente. A ver, nosotros estamos dentro del espacio de Juntos por el Cambio, o el nombre que tome, en San Juan, ¿no? Y ahí está la gente del PRO, la gente de Producción y Trabajo, lo que es la Coalición Cívica, bueno, nosotros de la Unión Cívica Radical. Y bueno, hasta hace poco teníamos, cuando yo tomé la decisión de esto, digo, bueno, estaban las PASO, ¿no? Para claro, resolver esta disputa, ¿no? Decir, bueno, yo me presentaré, se presentará algunas otras personas de los otros espacios políticos que conforman el frente. Y bueno, pero ahora ya no sabemos muy bien cómo vamos a resolver eso. Hoy, por lo pronto, tengo una competidora dentro del espacio Juntos por el Cambio. Que o sea que nos han alargado con todo. Los radicales han alargado con todo en Hacha. Esta competidora es por un espacio departamental que es MODAT. Así se llama, es un partido sería departamental. Sería como que la oposición ya largó en Hacha, más o menos. Sí, titulemos así. Sí. La oposición ya se largó en Hacha. Entonces, bueno, yo he estado obviamente visitando, tratando de tomar, captar la problemática, cómo están viviendo ellos, las cosas que uno por ahí también ve, estudia, escucha, lee en la prensa o en los medios. Y bueno, básicamente el problema transversal allá, que te lo dice todo el mundo casi, por lo menos los que he hablado yo, el tema del agua, ¿no? Existe mucha preocupación con el tema del agua, ¿no? Y algunos asocian agua y minería, ¿no? Y ahí es todo un debate importante, ¿no? Sí, que hay que reconocer que en Hacha la minería no logró el 100% de la licencia social. Bueno, absolutamente. Yo creo que no lo ha logrado en Hachal 100%, y creo que en San Juan se va a poner en toda la provincia de a poco en duda eso nuevamente, ¿no? Porque el esquema que ha funcionado hasta hoy, que por ahí ha tenido buenos resultados, hoy parece perimido en cierta forma, ¿no? Yo creo que ahí necesita una vuelta de tuerca, sí, sí. Uh-huh. Pero por supuesto, bueno, eso ya es un tema más provincial, yo no me voy a meter en eso, solo estoy comentando lo que yo percibo o he percibido de allá en las reuniones que he tenido, ¿no? Uh-huh. Pero el tema del agua es muy preocupante. ¿Por qué? Porque, viste, esta creencia versus ciencia, o ciencia versus creencia, bueno, al no estar muy bien explicado el tema, al no haber datos bien puros y duros respecto del tema, bueno, se generan un montón de creencias que bueno, es difícil porque la gente las comenta de boca en boca y se generan mitos o mitos que son realidades, pero realmente no se sabe porque no hay nadie que pueda ir y comprobarlo. No se puede subir hasta la cualquier persona hasta la cordillera o a los naciente de los ríos y todo esto que se preocupa la cantidad y la calidad, obviamente, del agua. Ustedes fíjense que el Río Blanco, creo que se llama así el afluente ahí en Angualasto, hace 3 años que no se mide, que no se afora. Se levantó el puesto de aforo que había ahí en Angualasto. Entonces, genera duda, ¿por qué se levantó? Nadie explicó por qué. Bueno, es uno de los temas a trabajar. Es el tema a trabajar, además de todo lo que tiene que ver con el empleo, el desarrollo, que yo empecé hablando por eso y que por ahí es más mi especialidad, si se quiere, ¿no? Pero me encontré con esa sensación, ¿no? Entonces, decir, esto de la minería es imparable, muchos dicen. Pero bueno, O sea, usted cuando estuvo hablando con esta gente se encontró más problemas de los que usted creía que podía tener, Hacha. Sí, claro. Sí. A ver, productores, ganaderos que hacen cría de vacas, ganado bovino. Bueno, no saben si van a tener el agua suficiente para que consuman las vacas. Claro. De hecho, vi prendido de la red de agua potable. Uh-huh.
Claro, claro, recurren a lo que sea para mantenerlo. Sí, y así, cualquier cosa. Bueno, lugares, pasé por San Roque, que les dije, venía un señor, me traía un melón, todo prácticamente podrido por la falta, de agua. Claro, justamente. Bueno, pozos de agua, que si esto hasta hace 3, 4, 5 años estaba funcionando, ahora ya no funciona. Como mucha desidia con el tema, ¿no? Pero y en medio de una crisis hídrica, claro, que es lo peor, ¿no? Exacto. Bueno, claro, se han juntado el hambre y las ganas de comer, ¿no? Y casualmente, bueno, junto por el cambio lanzó la semana pasada, la anterior, un pedido al gobierno provincial para que se cree el Ministerio del Agua también por esta crisis hídrica. Bueno, claro, al gobierno yo creo que lo ha sorprendido toda esta situación y bueno, está respondiendo como puede, ¿no? En forma, que la mesa del agua, que el Ministerio del Agua o no sé qué, pero la verdad es que uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Sí. Y no está muy claro en qué se va a hacer, ¿no? Porque, bueno, recursos hay, ¿no? Yo hice un pequeño estudio de lo... Estoy hablando a nivel departamental, que a nivel provincial es mucho más grande aún, ¿no? Pero en Hachal vos tenés el 49% del presupuesto de Hachal son recursos de capital, que le llamamos, o sea, para hacer obras. Uh-huh. El 49%, eso... Si vos tenés un 20% y pico, es mucho, tiene el doble. Ahora bien, ¿por qué no se hacen las obras? ¿Qué pasa ahí? Bueno, obras que digo yo, impermeabilización de canales, reservorios, pozos, riego por goteo, riego por aspersión. Obras cosas que ahorren agua de alguna manera. Si el problema es el agua, bueno, vamos a las cosas, ¿no? A hacerlas. Claro. Bueno, no está pasando eso. Se dice, pero no se hace. Claro. ¿No? Entonces, por lo pronto estamos inaugurando, no sé, la piedra basal del Palacio Judicial. Cosas que dice, sí, está bien, pero estamos en una emergencia, actuemos sobre esas cosas. Entonces, es llamativo, entonces, me he venido muy preocupado con ese tema, ¿no? Y por supuesto, no va a ser una preocupación. Vamos a poner manos, sí, claro, sí. Por lo menos para tener un proyecto alternativo, ¿no? Si es que no lo hace el gobierno, bueno, lo propondremos nosotros y hasta, ojalá que luego lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Y Alfredo, con respecto a esta precandidatura que usted ya se podría decir que se lanza allí en Hachal, desde Juntos por el Cambio de la provincia, de la Unión Cívica Radical, ¿qué le ha manifestado ante esta decisión? Bueno, lamentablemente tuvimos el deceso, la desaparición física de Benito Falcón, nuestro presidente, que bueno, fervoroso con lo nuestro. De hecho, íbamos a hacer un acto ahora en marzo allá de relanzamiento del Comité Radical, porque en Hachal como que se mejoró el edificio, había tenido algunos con las lluvias y todas estas cosas, se hizo una mejora en el edificio y ahí íbamos como a relanzar. Estaba muy, vuelvo a decir, eufórico, si se quiere, entre comillas, con lo nuestro, pero bueno, lamentablemente se nos fue Nito, así que bueno, un saludo, aprovecho para un abrazo grande a la familia, a sus amigos. Yo, bueno, he tenido oportunidad de conocerlo con algunas visitas que hicimos con Cornejo, Alfredo Cornejo, sí, el líder de nuestro partido allá en Mendoza. Así que bueno, bien, claro, entusiasmado. Los correligionarios mandaban mensajitos a la radio diciendo volvimos, ¿viste? Volvimos. Claro, se ha encendido el fervor de los comités, de porque eso es lo lindo que tiene la Unión Cívica. Si bien la Unión Cívica Radical no ha tenido buenos resultados acá en San Juan, pero en cada lugar hay un correligionario, hay un comité, hay un señor que todavía mantiene la llamita, o una señora que todavía mantiene la llamita, y es solo que bueno, hay que empujar, encenderla y bueno, y que eso contagie sobre todo a los más jóvenes que por ahí no tienen esa bueno, esa historia, ¿no? El tiempo de Alfonsín, sobre todo, que fue bueno para los de esa generación. Yo era un niño y adolescente, pero bueno, Alfonsín nos generó, ¿no? Todo un
todo un tema, ¿no? De un gran líder político también. Alfredo, bien. Y si te parece, José, antes sí. de cerrar la nota, lo aprovechamos y le preguntamos qué pasa con la vendimia, con la temporada vitivinícola, ¿no? ¿Qué va a pasar en Mendoza? ¿Cuánto se va a vender la uva? ¿Qué va a pasar? Porque estamos íntimamente relacionados San Juan y Mendoza con ese tema, pero muchas veces... Está sí. bueno saber que se habla ya, claro. ¿no? Sobre el tema. Bueno, a ver, nosotros porque estamos... Alfredo no lo hemos dicho, bueno, sí. está al frente del Banco de Vinos de allá de Mendoza, una iniciativa 100% tuya, Alfredo, ¿no? Sí, esa es una idea propia, que por supuesto la trabajamos luego en equipo, y que, bueno, el gobernador Suárez tuvo la deferencia de llevarla a la práctica con una ley que nos para y nos establece los reglamentos, los lineamientos. Mm. Bueno, desde allí, que ahí por eso hay un consejo asesor, que son todos representantes del sector privado, de distintas eslabones de la cadena, de las distintas regiones u bases productivos de Mendoza. Está bien repartido, bien representativo. Y yo es como que, bueno, soy el presidente de ese consejo y, bueno, escucho las demandas de cada uno de ellos y, bueno, yo de ahí me doy vuelta y trato de... responder a ello con política vitivinícola, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos cosechando y el gran problema es el precio de la uva, ¿no? Uh-huh. Ustedes lo verán con las manifestaciones que han habido acá el 9 de julio, los productores están entregando la uva sin precio, una cosa que lamentablemente no ha sucedido por muchos motivos el problema, ¿no? A ver, el principal problema es el desajuste que hay por el tipo de cambio, claro. ¿no? O sea, nosotros tenemos un tipo de cambio muy bajo, muy retrasado, el oficial, ¿no? Y una brecha de 100%, ¿no? Entonces, el productor que está entregando hoy entiende que está retrasado y que él requeriría una mejor retribución en función porque está vendiendo a un dólar retrasado, pero paga sus costos al dólar blue, o sea, los agroquímicos, los fertilizantes. Es muy entendible lo que les pasa a los productores. Mendoza es exactamente lo mismo. Así que bueno, y las empresas dicen, no, pero yo vendo al dólar oficial, la empresa, no sé, exportadora de jugo concentrado de uva, que por ahí acá tiene el 50% de la uva, va a parar a ese negocio, ¿no? Y bueno, se dan vuelta y dicen, yo no puedo pagar más de tanto, ¿no? Entonces, como no hay un acuerdo entre las dos partes, está entrando la uva sin precio. Nosotros estamos esperando que otro de los problemas, el Instituto uh-huh. Nacional de Vitivinicultura iba a dar el pronóstico de Mendoza el viernes y lo ha pateado para mañana, dicen. Yo mañana, o sea, me voy a levantar en Mendoza claro, y me voy a encontrar con ese dato. Y bueno, y una vez que tengamos eso, nosotros vamos a lanzar las medidas de política vitivinícola que hacemos todos los años, los operativos, después la política de diversificación, que esa es con San Juan. Uh-huh. Que no le hemos querido, mi idea era lanzarla la semana pasada, uh-huh. antes de viajar a Hachal, claro. pero bueno, todas estas demoras, sobre todo lo del instituto, demoró un poquito la cuestión. Pero claro. bueno, no creo que pase de esta semana que se anuncien esas medidas, ¿no? Mañana voy a llegar, uh-huh. hablaré con el ministro, con las autoridades correspondientes y bueno. Bien. Allí... Vamos a tratar de que el precio de la uva sea sí, un poquito mejor para los productores. Y San Juan vamos a estar atentos entonces a lo que sea eso, porque también las medidas se pueden implementar acá en nuestra provincia. Absolutamente, sí. pueden copiarse, pero bueno, en esto... Obviamente con las diferencias que se requieren en cada situación. Sí, por supuesto. De todas maneras, a ver, en esto, debido al tamaño de cada una de las provincias, claro. lo que ocurre en Mendoza tiene efectos en San Juan inmediatamente. Bien, se bien. Traslada, así que bueno, haciendo esas cosas que hago allá, también beneficio de alguna manera a los muchachos de acá. Exacto, bueno, Alfredo, muchas gracias por su visita, por lanzar acá nuestro canal la precandidatura, así que bueno, vamos a ver lo que vaya a suceder desde aquí hasta el 2023. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la deferencia, por la amabilidad y bueno, vuestra simpatía, así que bueno. Seguiremos en contacto, Dios mediante. Bien, muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Muchas Vanessa, gracias. Muchas gracias también. Entonces, sí. nosotros vamos a una pausa ahora en Dinámica Informativa y ya volvemos porque todavía nos queda mucho para compartir y poco de programa. Ya volvemos.